administración distrital, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales comprometidas con la niñez, desarrollan una estrategia en Bogotá para promover el cumplimiento de los derechos de niños y niñas, prevenir las violencias en la primera infancia mediante la promoción del mejoramiento y la articulación de las respuestas institucional y comunitaria. La Estrategia de Ciudad Protectora para Niños y Niñas de Primera Infancia ha implementado un proceso que parte de las voces de niños y niñas. Nos interesa recoger las miradas, las experiencias, las sensaciones y emociones de niños y niñas frente a situaciones de miedo, alegría y tristeza en diferentes ámbitos. Cuando estés un poco triste. Y a mí me gusta que me consientan. Mi mami siempre me ayuda a hacer las tareas. Y mi papá pega todo y ese me tapó la cola. Me da miedo cuando yo estoy solita en mi cuarto. Yo quiero que me dé muchos besos mi papi. Me gusta mi mamá que me consienta. A mí me gustaría que todos los niños los cuidaran, los ayudaran y todo eso. Partimos nosotros en la estrategia de recoger sus opiniones, expresiones respecto a protección y riesgo, de manera que podamos intervenir en conjunto con ellos sobre lo que perciben son sus necesidades o percepciones de su medio, principalmente en tres ámbitos: familia, jardín y calle. Diseñamos una metodología que, a partir del juego y la simulación de la fantasía, lográramos recrear esas situaciones en un cuento con los niños, donde participáramos con ellos en los juegos, y a partir de eso los niños también relacionaran sus situaciones cotidianas y pudieran contarnos qué situaciones les producían alegría y felicidad o tristeza y miedo, para relacionarlas con posibles factores de riesgo protección. En base a esas voces de los niños y las niñas empezó otro proceso, citación con los padres de familia para generar compromisos de trabajo social, para generar cambios sociales. Padres y madres comprometidos con las voces de niños y niñas plasmaron sobre la silueta de sus manos las acciones protectoras para construir una ciudad que promueve la vida y participación de niños y niñas. Comprometo a estar con él y cuidarlo, y que sienta que a mí me preocupa todo lo que él sienta, si tiene hambre, si tiene sueño, si le duele, si no le duele. Yo en la casa pues compartirle más tiempo. Y más para mí, que la verdad, como yo digo, yo llega uno tarde, llega uno a dormir y por la mañana se para y se va. O sea, prácticamente no le dedica tiempo a los niños ni nada. O sea, tratar de como sacar un espacio como más para ellos, y pasar más con ellos. Que me llenes de motivos con mi paso. Con tu fe, hoy te quiero regalar una estrella. Les agradezco de corazón porque lo primero, Dios nos da la oportunidad de estar acá reunidos, y lo segundo, pues a ustedes que han hecho el grupo para poder estar acá y dedicarle tiempo a nuestros hijos. Es muy importante esas actividades, son demasiado importantes. Espero que algún día volvamos a estar. Es muy importante el trabajo que se ha venido articulando en el tema de Ciudad Protectora, debido a que nos hemos unido a algunos programas o instituciones como ICBF, como Hospital, como la Subdirección Local de Integración Social, en donde tenemos niños y niñas que merecen tener una vida digna, una vida disfrutando de las cosas que tiene su comunidad, como son los parques, por ejemplo. Después de esos compromisos sociales, se está generando un cuaderno viajero. Como una herramienta para acercar a las familias, este cuaderno viaja por los hogares donde los niños y niñas empiezan a ser escuchados. La profe me dio este libro
y lo tenemos que trabajar los dos. Entonces aquí dice que tenemos que contar una historia familiar a los hijos. Yo te voy a contar cómo naciste tú, ¿sí? Historias como estas son narradas por las familias como parte de las actividades sugeridas en el cuaderno viajero, que fortalecen los vínculos afectivos entre padres e hijos. ¿Sabes a qué hora naciste? A las 4:30 de la mañana. ¿Y a ti te dejaron internado un rato en la incubadora? Con este cuaderno nos ayuda mucho a darles consejos a los papás para que ellos los pongan en práctica y para que haya una integración tanto en el jardín con la familia y la familia con el jardín, y también para que haya una integración entre las familias de los mismos niños del jardín en toda la familia y con otros o con otros miembros de otros jardines, y también para que después los pongamos en prácticas con toda la comunidad. Al interior del cuaderno se han plasmado consejos prácticos dirigidos a las familias que buscan que niños y niñas se sientan más queridos, más abrazados y más protegidos. Me gustaría que todos estuvieran felices aquí en Bogotá. Cuando sea grande yo quiero ser una baterista y también doctora. Tal vez juegue contigo otras cosas. Si unimos esfuerzos entre todas las instituciones, la corresponsabilidad de la comunidad, podemos lograr mejores frutos, porque vamos a unir recursos humanos, recursos económicos, el saber, el conocimiento, las experiencias, y podemos de esta manera articulada lograr las metas que nos proponemos y darle una mejor calidad de vida a nuestros niños y niñas. Pues un niño como tú yo soy, pues un niño como tú yo soy.